This is the original channel. We'll have this in English and in Spanish. So if you'd like to listen to the conversation, both languages, you can stay here. But if you'd like to choose just one language, English or Spanish, you have a tiny button down there that says, Interpretation, you can select the language of your preference. Vamos a hablar en inglés y en español. en este panel, pero si quieren escuchar la interpretación en un determinado idioma, pueden elegir en el botón de interpretación el idioma que prefieran. Muy interesante. Vamos a hablar de un tema fascinante que es la economía plateada y todo el potencial que tiene la región. Y lo primero que quería hacer es que vamos a compartir en el chat la publicación que estamos presentando hoy. Hemos realizado el primer mapeo de todos los actores en Silver Economy aquí en la región, en América Latina y el Caribe. Hemos encontrado 245 instituciones y actores que están ya realizando productos y servicios para mayores adultos. Los examinamos y tenemos tres tendencias que ya les podemos presentar. La van a encontrar en el chat y la pueden descargar. Entonces, sin más, lo que quiero hacer, vamos a tener un panel súper interesante con nuestro presidente, don Mauricio Claver Carone, pero les quiero también decir que la parte de questions and answers, de preguntas y respuestas, está abierta. O sea, que si ustedes le quieren hacer preguntas a los panelistas, está abierto y pueden participar. Muy bien, o sea que paso a presentar a todos los panelistas y les dejo en esta conversación. Primero, vamos a tener a Martín Alejandro Lema Perreta, que es el ministro de Desarrollo Social de Uruguay. A Sergio Kaufman, que es el presidente de Accenture para Argentina. Vamos a tener a Julio Domingo, que es el director general de Fundación Mafre. A Morris Lidbach, el fundador de Maturi. A Jimena Abogavir, que es la cofundadora y vicepresidenta de Travesía 100. Y a Miss Kishimoto. Que es la manager de Entity Data Institute. Así que abrimos question y answers para los panelistas, y aquí les dejo con nuestro presidente y el moderador, Mauricio Claver Carone. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias a todos, gracias por acompañarnos en este seminario, y obviamente para nosotros la economía plateada es un tema importante, estratégico, eh, particularmente en estos tiempos. Y, y francamente es por dos motivos. El primero, el futuro. Irónicamente, América Latina y el Caribe es una región relativamente joven comparada con otras regiones del mundo. Ahora solo una de cada ocho personas es de mayor a 60 años, pero eso va a cambiar muy rápido. En 30 años va a ser muy distinto. El porcentaje de adultos mayores se doblará y pasaremos de ser la quinta región más mayor del mundo a la tercera. Segundo, también está muy relacionada con la primera razón. Nuestra visión 2025 se centra en la recuperación económica de la región y la economía plateada va a crear millones de puestos de trabajo, que al fin y al cabo es lo que más impacto tiene en el desarrollo. Les voy a dar una cifra. La Organización Internacional del Trabajo calcula que solo en cuidados se van a generar alrededor de 2.4 millones de empleos en América Latina y el Caribe durante los próximos 10 años. A eso, obviamente, tendríamos que sumar construcción de viviendas, servicios de salud, adaptación de transporte, adaptación de ambientes urbanos, servicios financieros, turismo, etcétera. Así que parece un mar, francamente, posibilidades. Así que creo que hay una gran oportunidad y empecemos por ahí. Así que entendamos bien la industria, que es lo que queremos hacer con este panel y esta oportunidad. Así que voy a pasar a la primera pregunta. Quisiera, para obviamente todos entender, que me puedan explicar, que me pueda explicar el tamaño del mercado? ¿Qué son las áreas? que están incluidas? ¿Cuáles no? Eh, eh, ¿Quién me puede hablar también de, de, de potencial? Y como somos muchos, les eh, voy a pedir obviamente que sean breves, intentemos tener respuesta de dos minutos, eh, así que, por favor, discutan, participen, eh, eh, creo que comenzamos con, eh, con Junko Kishimoto. Junko, por favor. Hola, y muchas gracias por la invitación. Y ciertamente, trabajando en una empresa de telecomunicaciones en Japón, quisiera empezar hablando de lo que es la economía plateada, en mi opinión. No tiene solamente que ver con el mercado de salud y cuidado a largo plazo para las personas mayores, sino también concentrarse en su consumo, además de las necesidades de salud, teniendo en cuenta el consumo, las necesidades que tengan en ese campo. Y también pasa por identificar las necesidades potenciales que puedan tener y armar un sistema para la población que envejece. Todos estos aspectos se incluyen. Por otro lado, algunas ideas. El 30% de la población en Japón va a ser adulto mayor para el 2025. Y uh, esto, si lo comparamos con uh, la situación en América Latina y el Caribe, eso va a ser quizás la situación para el 2050. Y el tema de la economía plateada es algo que viene hablándose en Japón desde hace más de 10 años. Y pensando en el futuro cercano, la escala de la economía plateada en el Japón se estima que asciende a un billón de dólares y que representa una cantidad enorme también a nivel mundial, especialmente en Japón y Europa. La economía plateada se considera como uno de los factores más importantes para el crecimiento económico y la creación de empleo y se espera que la innovación y el uso de las nuevas tecnologías como la robótica, por ejemplo, la inteligencia artificial y otros aspectos relacionados contribuyan. Esa es una explicación breve. Gracias. Sí, claramente va a ser clave y las soluciones innovadoras que simplemente van a ser de importancia clave para nuestra región. Así que muchas gracias por esas perspectivas y ciertamente tenemos mucho interés en seguir trabajando. Este es un gran ejemplo también para la región y tenemos lecciones para aprender. Hay una oportunidad maravillosa. Eh, emprendimiento y economía plateada, obviamente. Desde la Fundación MAPFRE, obviamente están trabajando en ello, así que le preguntaría, ¿qué hacen y qué han ido aprendiendo? En este sentido, Julio Domingo. Eh, gracias, Mauricio. El año pasado pusimos en marcha un centro de investigación sobre la economía senior o la economía plateada. Nuestro centro de investigación e-genomics aspira a proyectar una mirada positiva sobre el envejecimiento poblacional. No ignoramos los desafíos que genera este fenómeno, por ejemplo, en los sistemas de pensiones en la salud o en los cuidados a largo plazo, pero pensamos que el potencial de contribución a la sociedad que mantiene el segmento senior constituye una magnífica oportunidad para impulsar el crecimiento económico, ayudar a resolver los desequilibrios y contribuir a que las personas sean más felices. Desde una visión integral, en el centro de investigación analizamos el comportamiento y el rol que juegan los seniors en la economía. Tanto desde el lado de la demanda, eh, hemos publicado un primer barómetro del, consumor, del consumo senior y estamos trabajando en la segunda edición, como el de la oferta. Y hace poco hemos publicado una guía para el emprendimiento senior. Las actuaciones que desarrolla el centro ayudan a que ciudadanos, instituciones... Eh, territorios o empresas tomen decisiones adecuadas para alargar la vida laboral, mejorar la vida de los mayores, pero que también se ahorre más en previsión de larga vejez y se invierta en proyectos que sirvan cada vez más para una amplia población mayor. Además de la divulgación y de la investigación, el centro tiene una línea de ayuda al emprendimiento de impacto social. Y en este punto me gustaría eh, citar brevemente los premios de innovación social de la Fundación Mafre, que este lunes abrimos la quinta edición y que desde la cuarta contamos con una vertical, con un premio específico para la economía senior. Con estos premios buscamos impulsar y visibilizar, entre otros, proyectos innovadores en Europa y Latinoamérica que fomenten la participación de las personas en edad madura, para nosotros entre 55 y 75 años en nuestra sociedad, a través del fomento de la formación y el empleo, la protección social, opciones de ocio, de ocio inclusión, eh, vivienda, etc. Soluciones, a fin de cuentas, pongan el valor a las personas en edad madura de cara a favorecer una sociedad realmente inclusiva para ellas y donde se ponga en valor lo que ellos tienen que aportar, que es mucho. Y además hemos creado una comunidad de innovadores sociales a la que llamamos Reci Innova y que nos ayuda a favorecer el intercambio interno de conocimiento y el apoyo entre pares para que puedan hablar de proyectos y mejores prácticas. Y finalizo y aprovecho este momento para felicitar al BID por su challenge sobre economía plateada y me gustaría invitar a los ganadores del challenge a que participen también y colaboren con nuestra red Innova para eh, compartir experiencias. Muchísima, muchísimas gracias Julio y la verdad que es muy interesante el tema de los emprendedores eh, plateados. Pero obviamente no solo... Lo que vemos desde el punto de vista de los adultos mayores, pero también tenemos nuevos empresarios ya pensando en cómo ofrecerles servicios especializados, eh, y en ese sentido tenemos a Moris y a Jimena. Eh, por favor, cuéntenos un poco eh, cómo ustedes ven, eh, 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 cómo lo que hacen y cómo llegaron eh, a eso. Bueno, parto yo entonces. Eh, muchas gracias por la invitación. Lo que nos motiva, nos. Nosotros es la paradoja que hoy día, eh, enfrentamos como sociedad en el sentido que los baby boomers queremos, podemos y necesitamos seguir siendo útiles, sintiéndonos útiles, y sin embargo se nos cierran las puertas y comienza el inevitable declive hacia la senilidad. ¿Y por qué? Porque somos expulsados tempranamente del mundo laboral y tenemos testimonios de personas de 50 años que lo experimenta, entendiendo que el trabajo no solamente es fuente de recursos económicos, sino que también protector de la senilidad. Por otra parte, nosotros vemos en nuestros nietos e hijos que no quieren tener hijos. Dicen, ¿a qué mundo vamos a traer más niños? Entonces, como bien lo comunica el MIT, en, una, en, en esta metáfora de que la humanidad se parece cada vez más a una embarcación con menos remadores y más pasajeros. Es una perfecta metáfora sobre la insustentabilidad. Y por eso formamos Travesía 100 como una empresa B que nos ayude a transitar plenamente hacia los 100 años, pero sobre todo interceptando esta deriva maligna que ha inventado nuestra sociedad, especialmente la occidental. Y para eso eh, empezamos por nosotros mismos eh, proponiendo tener un proyecto de vida hacia adelante, así como lo tuvimos en la juventud y cursos de autocuidado, de reinvención, etc. A las empresas les ayudamos a entender y a atender a los públicos senior como clientes, como colaboradores, como comunidades aledañas, como proveedores. A los medios de comunicación, para que, para que dejen de tratarnos siempre como víctimas que tenemos que ser asistidas o infantilizándonos porque no sabemos cuidarnos llegaba el momento de la pandemia y eso no fue así. Y finalmente, en el mundo laboral, visibilizando la oportunidad que representa a, eh, contar con personas mayores como un aporte a la innovación, pero también poniendo en valor todo ese acervo cultural que nosotros traemos a, a lo largo de los años. Eso estamos haciendo. Gracias, Gemera. ¿Moris? Bueno, acá en, en Brasil nosotros creamos Maturi, Uh, yo, yo empecé eso eh, inspirado por mi abuela, que trabajó hasta los 82 años, y, mismo así, cuando paró, su salud decayó eh, muy, muy rápido. Entonces, yo empecé a, a pesquisar el tema y, bueno, descubrí que eh, Brasil es uno de los países que envejece más rápido en el mundo. Pero eh, el, el, el prejuicio en el mercado de trabajo, el mercado laboral, todavía es muy grande. Y, y, y acá tenemos 50, eh, 55 millones de personas eh, con más de 50 años en Brasil, es 26% de la población y va a ser mucho más. Y eh, entonces tenemos que empezar a, a mostrar a las empresas la importancia de mantener e incluir. Los maduros en el mercado laboral. Entonces, eso que Maturia hace, uh, ayudamos a los maduros que se estén uh, listos a procurar un, un nuevo trabajo o también a, a emprendimiento, uh, porque sabemos que también es muy importante que sepan uh, emprender. Pero trabajamos con las empresas, con grandes empresas en todo el país, para uh, crear un, un nuevo ambiente multigeneracional e inclusivo para que los maduros puedan seguir trabajando ya que estamos viviendo más y tenemos que mantenernos por más tiempo y para jubilarse es cada vez más difícil. Entonces, acá tenemos más de 160 mil personas ya en Maturi que están ahí, estamos conectando con empresas multinacionales para que puedan seguir trabajando y uh, también uh, capacitados con la tecnología, con todo lo que el mundo de trabajo uh, necesita actualmente. Muchas gracias, Mauricio. Ahora pasando a Sergio Kaufman de Accenture. Sergio, se está hablando mucho, hemos hablado de, de robótica y la economía plateada. Me interesaría si nos puedes contar un poco la relación entre la tecnología y esta área. ¿Dónde y para qué se está utilizando? ¿Algunos ejemplos para ti que para, pueden ser muy prometedores? Bien, gracias Mauricio. Vamos a tratar de hacer esta charla que daba para una hora en, en unos minutos. Eh, primera reflexión es Accenture en el área de responsabilidad mía, que es Argentina, Chile y Colombia. Durante la pandemia eh, crecimos en unos 3.000 puestos de trabajo. Pasamos de 12.000 profesionales a 15.000. Y un poco... Compartiendo los analytics y la lógica tras ese crecimiento, eh, nuestra edad promedio son unos 28 años, pero sentimos que con la velocidad de cambio que hay necesitamos mejorar la madurez promedio. Y eso no significó tomar gente de 32, significó poner un porcentaje de gente de más de 45, especialmente mujeres que muchas al tener familia abandonaban el mercado de trabajo. Y hemos tenido un éxito fantástico incorporando varios cientos de personas de más de 45, 50, hasta 70 años. Y esa mezcla es interesante juntando con el concepto de robótica. Los robots, básicamente los robots cognitivos, aprenden y ejecutan tareas, pero necesitan un instructor sí, o una instructora. Aquí la economía plateada y la experiencia y la casuística que acumula una persona de años es vital. Ya no importa tanto la tecnología porque los rasgos tecnológicos... Los, los pone algún miembro de trabajo quizá más joven o el mismo robot aprende solo. Pero la experiencia no hay ningún, ninguna tecnología y definitivamente es un complemento que necesitan las generaciones más jóvenes. Con lo cual hay un enorme campo en la, para la economía plateada en lo que es robots, entrenamiento y, y el otro punto es innovación. Los grupos de innovación, y eso lo hemos medido, que son de la misma edad. Generan componentes mucho menos ricos que cuando mezclamos equipos de innovación con gente de más de 45 o 50 años. Estamos haciendo eso masivamente, creo que es una fuente de trabajo y empleo, y no solo es empleo para darle un lugar, es mucho más que eso. El producto de esos equipos mixtos, edades heterogéneas, es muchísimo mejor, mucho más disruptivo. Esto de que la innovación está solo en la gente joven es una enorme falacia. Y estamos viendo un cambio, claramente un step change en términos del producto que generamos con esta mezcla. Muy interesante, Sergio. Y bueno, obviamente estamos escuchando, hemos escuchado ya del sector privado, de emprendedores, empresas que ofrecen servicios especializados para personas mayores. Ahora queremos escuchar la perspectiva del sector público y tenemos obviamente el placer de contar con Martín Alejandro Lema Perreta, el ministro de Desarrollo Social de Uruguay. Ministro, es un placer tenerlo. Ustedes son probablemente el país más avanzado y que más está pensando en la economía plateada. El sector social es una parte importante de la economía plateada, la salud, educación, empleos, pensiones, cuidados. Así que, ¿cómo ve esa interacción entre el sector social y la economía plateada? ¿Y qué necesitan de emprendedores, empresas y de nosotros aquí en el BIT? En primer lugar, muchas gracias, presidente. El saludo tanto a usted como a al resto de los representantes del BID y al resto de los representantes de otras instituciones. Es para nosotros un honor compartir este evento en un tema tan importante, un tema que en realidad nosotros hacíamos referencia hace un rato en un, en un evento que realizamos en nuestro país, que cuando hablamos de personas mayores, en realidad estamos hablando de todos nosotros, porque en algún momento de la vida vamos a alcanzar esa franja etaria o deseamos alcanzarla, porque deseamos a transitar eh, todas las etapas de la vida. Por tanto, es muy importante este tipo de encuentro y que nos lleve también a la reflexión y a una mayor interacción institucional. Nosotros hacemos referencia mucho al bienestar social como una construcción colectiva y permanente. Colectiva porque necesitamos de todos. Necesitamos de todo lo que tenga que ver con instituciones, con personas, con emprendedores y demás que justamente nos ayuden a la contribución a ese bienestar social. Y hablamos también de un bienestar social permanente porque no se puede limitar por una franja talia la construcción del de bienestar social. Y acá sería un error tomar a, a la situación de personas mayores solamente en el enfoque de la vivienda y la alimentación. Eso es una parte. Pero hay otra parte que tiene que ver con un tratamiento social por llamarlo de otra forma, que es la actividad en sí misma, que es la actividad que va de lo recreativo, que va de lo, lo cultural, que va de lo social, que va de lo laboral. Es lo que nosotros encontramos la diferencia entre sobrevivencia y vivencia. Entonces, nosotros, una persona mayor, le debemos dar, o tenemos que trabajar, para que haya mayores herramientas para la vivencia. Y eso justamente eh, va en la línea. De buscar otros enfoques, otras articulaciones y obviamente tener una mayor apertura a que estas personas se encuentren cada vez más activas. Y hoy lo decíamos, más activas tanto en el desarrollo de oportunidades laborales, en la generación de anécdotas o cualquier otro tipo de escenario que permita un desarrollo que no esté limitado en una franja etaria. Por ello, cuando nosotros tenemos que definir cómo vemos. En este caso, a la economía planteada, lo, vemos, lo tenemos que ver como una necesidad y como una oportunidad. Porque, si bien claramente nosotros tenemos un país que viene atravesando el proceso demográfico de, de envejecimiento y tenemos que generar acciones para enlentecer ese proceso, no podemos desconocer la realidad. Y atendiendo a lo que la realidad nos, nos, nos depara, es que nosotros tenemos que ser aliados y buscar la oportunidad. En esos emprendimientos, como recién se hacía referencia, y en una articulación permanente con otras instituciones para que en conjunto podamos abastecer esta, esta franja que reconoce una realidad, que, que, que por otro lado es de estricta justicia y que va en la línea de tomar a las personas mayores convivencia y no sobrevivencia, y es por eso la importancia del intercambio, del diálogo y del fortalecimiento de la articulación inter interinstitucional. Muchísimas gracias, ministro. Y ahora vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos de, de, del público. Eh, empezamos con una pregunta para Sergio Kaufman, eh, que es en dos partes. Dice, ¿pueden compartir algún ejemplo del uso de tecnología avanzada para este mercado y no será difícil o caro introducir estas tecnologías a países de la región? Sergio. No, primero... La robótica cognitiva versus lo que suena muy remontante es una tecnología relativamente barata. Un robot, construir un robot cognitivo ha pasado de típico de 20, 30 mil dólares de costo hace unos años a menos de 3 o 4 mil dólares hoy. Es un robot que, que primero continúa aprendiendo, eh, obviamente tiene una productividad enorme porque está disponible siempre y la tecnología para hacerlo, cada vez los lenguajes con los que se construyen, eh, si bien requieren cierto aprendizaje, cada vez son más intuitivos, donde hemos pasado de tener especialistas que los construían a especialistas por ahí que empiezan el diseño y después una persona con un entrenamiento mediano puede mantenerlos. Con lo cual el complemento hombre-máquina o silver economy robot cognitivo, creo que es algo que tiene un enorme potencial, lo estamos explorando, pero creo que en los próximos años vamos a ver surgir fuertísimo ese, ese centauro ¿no? de, de robot cognitivo y persona con experiencia. Pensante. Tengo una pregunta para Julio Domingo, que es, ¿cómo podemos los jubilados ofrecer asesoría a pequeñas y medianas empresas? Bien, pues, pues la verdad es que manteniéndose activos y lo que acabamos de escuchar eh, de varios ejemplos en, en los cuales eh, hay una economía interesante y hay una necesidad... De compartir conocimiento y experiencia de personas que, que lo han vivido y que la tienen, es, eh, es la verdad es que es muy importante, es, es mantener esa actitud vital y, y esa capacidad de seguir eh, produciendo. Eh, la verdad es que hay varias plataformas y hay muchas oportunidades, y lo hemos visto, eh, y aquí también tenemos alguna experiencia de mezclar equipos de diferentes edades y diferentes eh, rangos etéreos y la verdad es que se enriquece muchísimo. Y al final es el valor de la transferencia del conocimiento que es parte de la puesta en valor de, de esta eh, economía silver. Muchísimas gracias, Julio Domingo. Tengo una, una pregunta para el ministro, que, que dice, ¿cuáles son los principales retos para implementar servicios financieros para mayores? ¿Cuáles son qué? Perdón, presidente, que no escuché. La pregunta que entró era, ¿cuáles son los principales retos para implementar servicios financieros para mayores? Nosotros estamos en vía de fortalecimiento del sistema nacional de cuidados, que claramente tiene un alcance muy importante en personas mayores. En ese sentido estamos empezando un proceso de mayor profesionalización y de humanización en el sistema de cuidados. Profesionalización porque queremos mejorar la formación de asistentes personales y a su vez queremos mejorar el vínculo desde el punto de vista jurídico. Y en esta mejora del vínculo es muy importante la presencia de privados en nuestro país para que nosotros queremos llamar a los que tienen mayor expertise para la instrumentación de los cuidados. Entonces, hoy por hoy el Ministerio de Desarrollo Social es quien capacita y forma a los cuidadores. Nosotros entendemos que como ministerio tenemos que dirigirnos hacia una profesionalización que se dé en la contratación de instituciones que tengan un mayor desarrollo y una mayor expertise en la instrumentación y el ejercicio de este tema. Y la humanización, que sabemos que es un tema que, que muchos países está en primera línea y entendemos que es muy importante también contar con emprendimientos que ayuden a concientizar a los asistentes personales la responsabilidad que se tiene cuando se introduce en un hogar para el ejercicio del cuidado. Actualmente estamos en plena elaboración de este, de este programa, así que entendemos que hay tela para cortar en demasía de cara al porvenir. Gracias, ministro. Ahora tengo una pregunta que entró para Jimena. Jimena, ¿nos puede hablar sobre el problema de que no se contratan a las personas mayores debido a que se les puede, entre comillas, debe pagar mayores salarios? Bueno, yo, yo creo que la inserción laboral de las personas mayores está repleta de estereotipos y prejuicios por ejemplo, que nos enfermamos más, por ejemplo, que para qué se va a invertir si vamos a retirarnos pronto, y por lo tanto, a, en base a eso se va armando esta barrera invisible en que le, tal vez la más, más, más evidente es la barrera digital, que es algo que en la cual si, eh, aspiramos a realmente pasar de la vivencia y no solo a la supervivencia, como decía el ministro, es fundamental que derribemos la barrera digital e invertamos en eso, no, con sinceridad, eh, porque es clave. Eh, sin, bueno, y en ese sentido nosotros en Chile trabajamos con Accenture y es, ha sido una gran experiencia en que las personas mayores sí queremos y sí podemos aprender cuando se nos dan las herramientas adecuadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que en toda la, la desde el acceso al, al desde el reclutamiento o el acceso o después las posibilidades de promociones y evitando el, el retiro eh, temprano es que hay que revisar el cumplimiento de, los, de, de las empresas privadas de respetar el derecho humano a la no discriminación. Porque claramente ahí hay un hoyo negro que hay que revisar. Sí, completamente de acuerdo. Entró otra pregunta ahora para el ministro. Ministro, a los políticos le cae toda la presión. ¿Algún ejemplo de incentivos públicos para que los adultos mayores puedan continuar incorporándose, reincorporándose en el mercado laboral? Estamos trabajando en eso. De hecho. En nuestro país se instaló una comisión de expertos que están analizando integralmente la seguridad social, que dentro del análisis está una política de incentivos. Eh, en referencia al estado de situación, yo creo que el año que viene vamos a tener novedades, porque se está eh, discutiendo en ese ámbito toda la reforma de la seguridad social de nuestro país. Yo no quiero eh, aventurarme a hacer comentarios que, que ingresen al área chica porque en realidad eh, eso está bajo la órbita de otra institución de, por parte de, de, del Estado, que es el Banco de Provisión Social, pero sí que justamente estamos trabajando, es un tema de agenda, un tema importantísimo, y que la idea es profundizar ese tipo de, de oportunidades. Gracias, ministro. Sergio, entre otra pregunta que dice Sergio, ¿cómo nos podemos vincular a esos grupos de trabajo de Sober Economy? Eh, estamos... Eh por lo menos en Argentina, un poquito menos en Chile, dando, dando entrenamiento y dan, definitivamente, si ven el, los job postings que estamos súper agresivos en Latinoamérica, en Accenture, hay muchos pidiendo gente específicamente de más de 45 años, porque tenemos que es un segmento con un enorme potencial de empleo, de crecimiento y de aporte de valor, con lo cual, tanto en el sitio de empleos de Accenture como en algunos postings que van a ir viendo de formación abierta, lo vamos a hacer. Gracias, Sergio. Bueno, entonces ahora para ir cerrando, les quiero yo pedir una pregunta a todos. Así que les pido eh, una pregunta. Imagínense que estamos ya en el 2025. ¿Cuál es su visión de la economía plateada en ese año? Así que imagínense una frase, un tweet, eh, algo que empiece por visión 2025. ¿Qué les gustaría decir? Y voy a empezar con, con Junco. Es, es en 2025. Esperaría que las tecnologías como la robótica y la inteligencia artificial se hayan expandido y que las personas puedan trabajar y vivir activas por siempre. Ese es mi deseo. Thank you so much, Junko. Me encanta. Gracias, Junko. Jimena. Para crear una sociedad colaborativa y solidaria donde nadie quede fuera de las oportunidades del desarrollo. Esa sería mi tweet. No, nos sumamos al hackathon ese, me encanta. Eh, Julio Domingo. La sociedad envejece, pero rejuvenece a la vez porque llegamos mucho mejor eh, las personas. Mi tweet es: La economía de las canas conseguirá un mundo con más riqueza y empleo. Y por ello, un mundo más inclusivo y más justo. Gracias, Julio Domingo. Morris. Yo veo que, que la economía plateada en 2025 será un hecho en todo el mundo, especialmente en el lugar de trabajo. Por eso, espero que haya una conciencia de todas las empresas y poderes públicos para que se fomente la inclusión, el mantenimiento de las personas maduras en el mercado laboral y también el fomento de emprendimiento. Muchas gracias, Morris. Y la última, Sergio. Un nuevo concepto, los, des, los desjubilados. Wow. <laughs> Me encanta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido, la verdad, un verdadero placer estar con ustedes hoy. Igual con ese sentido, los de jubilados. Obviamente, la economía plateada es el futuro. Me encanta eh, eh, el, 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 el concepto, el, el rejuvenecimiento eh, en ese sentido. Y aquí, en esta conversación, estamos adelantándonos ¿no? a, hacia el futuro, que va a ser algo clave. Eh, y ustedes todos eh, han sido innovadores eh, en ese sentido. Así que gracias. Queremos seguir trabajando juntos, gracias a nuestro equipo aquí en, en, en el BID, en BitLab, BID Invest, eh, por todo lo que están haciendo conjuntamente. Cuenten con nosotros como los socios eh, primordiales eh, en, esta, en esta importante eh, eh, aventura que es eh, hacia la economía eh, plateada y reforzarla. Así que muchísimas gracias y gracias también a todo el público eh, que hemos visto. Así que le paso la palabra a Pablo, eh, que seguirá con el evento. Así que muchas gracias. Muchas gracias Mauricio gracias. Eh, y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, eh, miren, entramos en la última parte de este evento. Es, yo creo que la parte más emocionante. Vamos a anunciar quiénes son los seleccionados de la convocatoria. Para los que han llegado más tarde, lo que quería hacer es volver a publicar en el chat nuestra publicación, volver a colgarla, por si la quieren descargar. Y sin más, les dejo con Irene Arias, que es nuestra gerente general del BidLab, y James escribe nuestro gerente general de BidInvest. Muchas gracias. A los, a los seleccionados que... de esta convocatoria de innovación para la inclusión sobre economía plateada eh, antes quería resaltar que se pone en evidencia con el, con el panel que, que acabamos de escuchar con, con Mauricio, un factor clave para desarrollar el potencial de la economía plateada viéndolo como un motor de recuperación económica de la región eh, y que ese factor clave es el abordaje multisectorial y transversal público-privado, que lo estamos haciendo incluso desde adentro del grupo BIT, así es como estamos trabajando de forma transversal y en un continuum desde el sector público-privado, BIT, BIT Lab y BIT Invest juntos. Muchas gracias a todos. Hoy existe una demanda potencial de servicios para las personas mayores que creemos que nuestra región no está satisfecha. Y es por eso desde BID Invest, de BID Lab, como grupo BID, queremos identificar los retos para llevar a cabo y analizar los perfiles socioeconómicos potenciales de los usuarios para poder brindar servicios. En este momento creemos desde BID Lab y BID Invest que el sector privado va a encontrar estas oportunidades y enfocar estas oportunidades específicamente en productos financieros, en ayuda financiera y digitalización. Nosotros tenemos un fuerte empuje hacia la inclusión financiera y es por eso creemos que, que estos grupos hoy están excluidos y marginados y estamos ayudando al sector financiero para poder brindar a este sector de la población eh, mayores servicios más eficientes y menos costosos. Con respecto a la convocatoria que vamos a anunciar ahora los, los ganadores, nos sentimos muy satisfechos con los resultados obtenidos. A pesar de tratarse de un tema tan novedoso, recibimos 181 propuestas de 27 países, 21, 21 de ellos de Latinoamérica y del Caribe y hasta 6 afuera de la región. Estos números nos demuestran una cantidad importante de actores que ya están empezando a trabajar en la economía plateada. Gracias, James. Bueno, ahora les vamos a dar más información sobre los seleccionados en el chat. Ahí tendrán un listado completo y también eh, los motivos por los que fueron seleccionados. Um, aquí les voy a presentar eh, quiénes son. Primero, Hospital Italiano de Buenos Aires, de Argentina. Enhorabuena. Mona Aging and Wellness Center from Jamaica. Paz Mental SAPI de México. Asociación de Médicos de Floresta de Brasil. HBR Group en eh, República Dominicana. NUDA Prop de Uruguay. Centro de Estudios Ambientales y Sociales CEAMSO de Paraguay. Universidad del Pacífico Centro de Emprendimiento e Innovación del Perú. Y Universidad de Chile. Adicionalmente, estamos analizando la categoría P de las menciones honoríficas de afuera de la región. Como dijimos, recibimos varias ofertas de afuera de la región. Muy interesantes tanto de América del Norte, de Europa y de Asia. Bueno, a quienes han postulado y en esta oportunidad no han sido seleccionados, les invitamos a conectarse para seguir trabajando juntos, porque... El valor de esta convocatoria es precisamente el que también sirva para empezar a formar una comunidad alrededor de este tema tan vigente y ofrecer un espacio para la co-creación, para el intercambio de conocimiento. Así que estén atentos a las invitaciones, a esas oportunidades en el futuro cercano para seguir trabajando en construir esta comunidad. Y también quiero extenderles a todos una invitación a seguir explorando en más profundidad el tema de economía plateada en el BitLab Forum. El BitLab Forum es el evento bandera del Grupo Bit eh, sobre emprendimiento innovador como catalizador para lograr una recuperación de la región que sea inclusiva, verde y resiliente. Y va a tener lugar este año eh, del 26 al 28 de octubre. Será principalmente virtual. Habrá algunas sesiones presenciales en Miami con cupos limitados y pueden registrarse en el link que estamos colocando en el chat. Así que los esperamos allí y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por este evento. Eh, ya vamos a concluir, estamos bien de tiempo, lo único que les quiero decir es, tienen todas las publicaciones en el chat y les invito siempre a visitar nuestra página, y a visitar la página del Bitlab y a visitar la página de BitInvest. Allí pueden encontrar toda nuestra información o en redes sociales. Muchas gracias a todos. Hasta luego.